Hola amigos, durante esta semana se va a producir un hecho importante, que es el tránsito del Sol desde Aries al signo de Tauro. Estos días nos vamos a centrar toda nuestra energía en llegar a alcanzar nuestras metas. Para unos puede tener que ver con el trabajo, para otros con viajar, pero nos llevará a que la suerte entre en nuestra vida. Las sorpresas van a estar a la orden del día. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, deberéis aprovechar al máximo estos últimos días que el Sol transita por vuestro signo para llevar a cabo todo aquello que os habéis propuesto alcanzar. Además, la suerte os va a acompañar. Contáis con una fuerte conjunción planetaria en vuestro signo formada por Venus, Mercurio, Júpiter, Marte y Urano. Os van a ayudar a conseguir aquello que os propongáis. Como este tránsito planetario tan importante se encuentra en Mercurio, te va a ayudar sobre todo a nivel de tu trabajo y de la economía, aumentando vuestra entrada de dinero, aunque debes ser cuidadoso y pensar un poquito en ahorrar. En general, será un momento muy bueno para los negocios o si deseamos hacer alguna compra importante. A nivel sentimental, la situación se os puede complicar un poco, pues Venus desde vuestra casa 12 os puede causar disgustos. A nivel de salud os vais a encontrar cargados de una fuerte energía. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, el Sol comenzará a transitar a partir del día 21 por tu signo. Te convierte en el signo estrella por excelencia. Os va a llenar de una luz muy especial. A nivel laboral llegarán anuncios de nuevos proyectos, nuevas oportunidades. Los buenos aspectos que recibiréis de Mercurio os van a abrir ante un periodo muy importante en todos los ámbitos de vuestra vida, pues la suerte os va a acompañar. Además del Sol, recibiréis aspectos benéficos, como no, de vuestro planeta regente Venus y de Júpiter. El primero os va a ayudar a nivel sentimental, sobre todo en las relaciones que mantenéis con el entorno. Vais a conseguir todo aquello por lo que lleváis luchando mucho tiempo. Para algunos puede tener que ver con un ascenso en el trabajo o un cambio muy favorable, para otros con la llegada de un nuevo contrato, pero en general será muy positivo. Además, vais a notar cómo vuestra economía también mejora. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, entráis en una semana en la que os va a tocar luchar y vais a entrar en una dura competición, pues el tránsito del planeta la guerra, Marte, por vuestro signo, os cargará de una fuerte energía, pero a la vez os hará librar una dura lucha tanto a nivel de vuestro interior como con el entorno. Ella hará que por un lado estéis imparables y os apetezca organizar todo lo relativo al trabajo, como vuestra mente estará cargada de ideas. Os va a llevar a triunfar tanto a nivel laboral como en las relaciones personales, aunque es posible que durante estos días os va a costar conseguir todo aquello que deseáis o realizar, o hacer realidad sobre todo a nivel del trabajo, pues van a aparecer ciertos obstáculos que aunque en un principio parezcan difíciles de superar, al final los vais a conseguir. Eso sí, debéis intentar no sobrecargaros con los problemas de los demás, pues estos pueden hacer que caigáis en el abatimiento. No dejéis que estos os abrumen. A nivel sentimental serán unos días donde buscaréis la tranquilidad, buen momento para aquellos que os encontréis solos. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, estos días os encontraréis bajo los fuertes aspectos de la luna llena. También contáis con el tránsito del Sol por vuestra casa décima. Será una semana que va a estar marcada por acontecimientos muy importantes que van a suceder y harán que vuestra vida cambie para mejor, aunque debéis actuar con cierta cautela, pues se podrían producir ciertos enfrentamientos a nivel personal. Si mantenéis la calma, el temporal se va a quedar en nada, arreglándose todo, pues muchas de estas situaciones vienen provocadas por una persona que está cerca de vosotros y siente mucha envidia de vuestro éxito. Además, la fuerza que os envía Mercurio desde Tauro os va a ayudar a que se resuelva ciertos temas económicos que os estaban trayendo un poquito de cabeza. Momento muy importante que os va a ayudar a conseguir aquello por lo que lleváis luchando mucho tiempo. A nivel sentimental, buscará situaciones que te traigan felicidad, pero más que nada vas a buscar tranquilidad y armonía. En salud debéis evitar ciertas circunstancias de la vida que te crean ansiedad, pues eres una persona que cualquier tensión te puede afectar, sobre todo a nivel físico. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, unos fuertes trígonos del Sol y Mercurio con vuestro signo y la fuerza que recibiréis de la luna os van a ayudar a nivel del trabajo,
Por fin vais a conseguir y que se resuelvan muchos de los problemas que te venían acuciando desde tiempo atrás. Muchos de ellos se resolverán como por arte de magia, llegando a un equilibrio muy importante. Te va a afectar de forma muy favorable, sobre todo a nivel laboral. Se os puede venir muy bien este tránsito, pues os va a ayudar, como os digo, en el trabajo y tendréis una fuerza interior muy grande que os va a ayudar a desarrollar este de forma vehemente y alcanzar vuestras metas. Eso sí, las vais a culminar con éxito. Si estáis iniciando un nuevo contrato, notaréis como la fuerza y veréis cómo conseguís el reconocimiento por todo lo que realizáis. En el amor, aquellos que no tengáis pareja, alguien va a entrar en vuestro corazón, pues además os vais a mostrar como unos grandes seductores. En salud, debéis intentar disfrutar al máximo de paseos por la naturaleza. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, esta semana va a venir marcada por una serie de circunstancias que van a provocar que tengáis que luchar por conseguir vuestros objetivos. Sobre todo, más que otras veces, pues Marte se encuentra en tránsito por vuestra casa décima, pero como a la vez os va a llenar de energía, podréis con todo lo que se os presente. Os va a llevar a iniciar nuevos proyectos que afectarán sobre todo a vuestro trabajo. En este recibiréis una propuesta muy importante que os va a ayudar y mejorar sobre todo la economía. Aumenta vuestro poder adquisitivo. Para aquellos que realicéis un trabajo de cara al público, vais a notar cómo vuestro poder sobre las personas se hace mayor. Os va a venir muy bien, pues no solo os va a hacer que reconozcan vuestra valía, sino también que vais a ver cómo crece la estima que tienen hacia vosotros. Si estáis inmersos en un negocio o compra de un bien material importante, este os va a salir muy favorable. En el amor será un momento muy importante para los que os encontréis solos, pues en estos días alguien va a entrar en vuestra vida, convirtiéndose en vuestra media naranja. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, cuentas con varios tránsitos planetarios que van a acaecer en vuestro signo en estos días. Son Marte, Venus y Júpiter. Os van a ayudar a que se desbloqueen muchas de las circunstancias que estaban impidiendo que ciertos proyectos se estanquen y no va a cambiar la situación laboral. Será un momento muy importante para ello. Además, vais a notar cómo mejoran vuestras relaciones con el entorno. Va a llegar a vosotros una oportunidad muy importante, pues te va a llevar a vivir una historia de amor o bien vas a notar muy cambios muy positivos en la que ya tienes, renovando tus sentimientos y convirtiéndolos en más profundos. Si estás saliendo de una ruptura dolorosa, la situación va a cambiar. En estos días, por fin, va a entrar la paz y se van a abrir ante ti nuevas oportunidades para que te llene de felicidad. A nivel laboral, las relaciones con los compañeros se van a mostrar más abiertas. Si estáis planeando un viaje, aunque sea relativamente corto, os va a venir muy bien para sentiros mejor con vosotros mismos. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, estos días tendrán ante ti nuevas y muy importantes noticias que tendrán que ver con el trabajo. Entras en una etapa, como digo, muy favorable, sobre todo si estás intentando conseguir algo que va a resultar, como digo, muy importante y favorable para ti, pues atraviesas por estos días que vienen marcados por el éxito. A nivel económico vas a notar cómo se comienzan a resolver todos esos asuntos que estaban y te causaban preocupación. Los fuertes influjos que vas a recibir del sol en tránsito por vuestra casa sexta te van a beneficiar a nivel laboral, aunque como te he dicho, quizás sea una semana en la que tendrás que cerrar muchos asuntos que te estaban agobiando un poco. Demasiadas tareas sin acabar, pero de esa forma te van a permitir centrarte en nuevos proyectos que te van a ayudar a triunfar, sobre todo en el trabajo. Si estás pendiente de una llamada por un nuevo contrato, esta llegará, aunque te va a exigir un poquito de preparación, pues tendrá que ver con algún examen para acceder a ella. En el amor disfrutarás al lado de la pareja y amigos. Eso sí, intenta dominar un poquito tu carácter para evitar confrontaciones. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los buenos aspectos que recibirás de Júpiter en estos días os protegerán y os van a llevar a que ciertas dificultades que se os pueden presentar las superéis con éxito. Mercurio desde Géminis te va a ayudar a asumir la realidad con determinación, pero lo más importante va a tener que ver con los asuntos del corazón, aunque a nivel de los sentimientos recibirás sorpresas, pero estas van a ser de índole agradable.
donde la situación se os puede complicar un poco es a nivel laboral, pues Saturno en tránsito por vuestra casa décima os puede traer preocupaciones y de alguna forma haceros sentidos agobiados en él, sobre todo por el exceso de responsabilidades, aunque esta situación irá desapareciendo y hacia mediados de semana se va a ver suavizada, ya como os dije antes, por los rayos benefactores de Júpiter. A partir de ese momento podéis tomar iniciativas. En salud, cuidar un poquito vuestra dieta, vuestro cuerpo os lo va a agradecer. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los aspectos disonantes que recibiréis en estos días de Saturno y Plutón pueden poner un poquito vuestra vida patas arriba. No solo os afectará a nivel laboral, sino que puede tener que ver con las relaciones con el entorno. Os van a tocar vivir unos momentos tensos, bien con amistades o con la familia. Esta situación os puede hacer sentir embargados por la tristeza, pero hacia mediados de semana la situación empezará a cambiar y os sentiréis más desahogados. Como digo ya antes, todo va a volver a ser tranquilo, sobre todo en el ámbito sentimental. Los viajes o desplazamientos que tengáis que realizar en estos días quizás se convierten en algo muy especial para vosotros, pues podríais conocer a alguien que se convierta una persona muy importante y clave en vuestra vida. A nivel de las amistades, quizás debéis atender a algún amigo que está pasando unos difíciles momentos, tenderle la mano. Veréis cómo sois capaces de solucionarle alguno de los problemas que tiene. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los buenos aspectos que recibís en estos días del Sol y Júpiter en tránsito por una casa muy importante de vuestro signo os van a llevar a dejar todo lo que os resulta negativo para vuestra vida. Favorecerá que iniciéis nuevos proyectos que resultarán muy importantes e interesantes para vosotros. Además, contáis con el tránsito de estos planetas que se centra todo lo que tiene que ver con las relaciones familiares, pero también nos hace rememorar nuestro pasado, el hogar familiar y nos trae recuerdos. En los otros ámbitos de vuestra vida, trabajo, economía, os puede hacer que surjan cambios, en algunos casos creando un poquito de inestabilidad. Pues os va quizás a obligar a realizar una inversión importante, pero quizás este no sea el momento oportuno, pero en general sabréis llegar a una solución acertada que va a resultar muy importante para vosotros. En el amor os toca tomar una decisión. Tu pareja te necesita y tú a ella. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos aspectos que recibiréis de Venus en tránsito por vuestro signo os van a ayudar a ir solucionando ciertas situaciones que os habrían causado algún disgusto en estos días, quizás porque vosotros os encontréis más sensibles de lo normal. Además, contáis con los influjos de la luna llena, que os va a llenar de un fuerte carisma y muy especial. Os va a llevar a que vuestras relaciones se conviertan en vuestro centro de atención. Los amigos van a resultar vuestro mejor apoyo. Por otro lado, el trabajo que realicéis recibirá el reconocimiento de vuestros jefes. Si estáis esperando un nuevo contrato de trabajo o bien la firma de un ascenso, lo conseguiréis en estos días. Vais a recuperaros también a nivel económico. Vuestro carácter se cargará de alegría que va a resultar contagiosa. La van a notar lo que os rodean. Si estáis recuperándoos de una operación o de una enfermedad, veréis cómo esta va a ser muy rápida. Si te encuentras algo nervioso, pero es como entras en una etapa más tranquila de tu vida. Bueno, y solamente me queda felicitar a todos los signos de Aries y Tauro que estén de cumpleaños y suerte para todos en general.